No hay retirados. El 4 con el jinete García. Partida en la última del programa. La salida es mala para Il Fortunato. Precisamente está quedando en el último lugar. Viene por el centro de la cancha Al Haddad en velocidad y toma el primer puesto. Persigue por el centro de la cancha Bobby Cox y va a pelearlo. Bobby Cox pasa a dominar la carrera. El caballo Al Haddad está en el segundo lugar. Mar del Sur viene al tercero en el cuarto cosechador. Luego Mayomi Kehen a la par de este intenta avanzar. El caballo Toscano enseguida viene por bueno. Por dentro se mueve Gran Valentino. En el penúltimo están dejando al Rubio el Fortunato tal como salió en el último puesto. 25 segundos y 3 quintos en los 400 iniciales. Bobby Cox domina por medio cuerpo al caballo Al Haddad. Bobby Cox en la punta, Al Haddad en el segundo, en el tercero Mar del Sur, en el cuarto Toscano, en el quinto viene avanzando por la parte central cosechador, luego Mayomi Kehen con por bueno que viene descontando terreno cuando gira en la última curva, entran en la recta final 51 para 800, Bobby Cox por dentro y por fuera Al Haddad, a la carga por fuera viene Toscano en los metros finales y también Mayomi Kehen y por bueno sigue avanzando con mucha fuerza en los metros finales, está dominando la carrera Bobby Cox, por fuera Toscano al final, Toscano corre mucho por fuera, Toscano pasó a dominar la carrera el caballo Bobby Cox en el segundo al frente Toscano ganó Toscano número 10 segundo Bobby Cox tercero por bueno cuarto cosechador, quinto Mar del Sur sexto Al Haddad séptimo Gran Valentino octavo el Fortunato, noveno el Rubio décimo primero y último Mayomi Kehen.